Pero uno de los cometidos que tiene también esto es conformar las comisiones que van a impulsar su idea bueno, de tener medidas especiales para la persona con discapacidad, esa propuesta que usted ha hecho de que se baje la discapacidad, de que se pongan en sus antecedentes, todo lo que ellos han hecho cuando lo merecen. O sea, cuéntenle un poco a la gente cuál es la propuesta de su parte. En primer lugar, cumplir lo que habíamos hablado en la campaña, ¿no? Que no es cuestión de venir solamente en tiempos electorales. Nosotros estamos trabajando hace ya un año en el Parlamento, va a ser, y dijimos que íbamos a ir acá al Rincón del Uruguay, y lo estamos haciendo hoy acá, como estuvimos la otra semana en Mercedes, vamos a estar dentro de poco en el litoral. Y esta propuesta habla del tema de inseguridad, y creo que no hay que simplificarla solamente con la baja de la edad de imputabilidad. Viene acompañada de dos cosas que creemos que son muy importantes: la creación del Instituto de Rehabilitación, es decir, según los datos oficiales, nosotros creemos que son acertados, hay 350 y 400 menores delincuentes hoy que van al INAO y o se escapan o son mala compañía para los menores que no lo son y que están en el INAO. Entonces nos parece que hay que ser los responsables de sus actos, pero también no ponerlos en una cárcel con mayores, sino ponerlos en un centro para tratarlos. Un menor que mata no puede ser tratado de la misma forma que uno que no lo hace, en cuanto a reeducación, rehabilitación, etc. Porque hay que ocuparse de él, pero hay que ocuparse que no siga dañando a la sociedad. Y no puede ser que haya 400 menores en el país que no tienen que dar rehenes a todos. Entonces eso es lo primero. Mantener los antecedentes también parece bien, pero es lo mismo alguien que ha cumplido con las leyes toda la vida y quien tiene dos o tres muertes, 200 rapiñas, cumple 18 años y ya está 0-0. El juez tiene que tenerlo en cuenta cuando vuelve a delinquir, que parece una locura que eso suceda en el Uruguay. Lo hemos planteado primero, se lo ofrecimos hace 3 años al gobierno del Frente Amplio, una cantidad de medidas, entre ellas estas, no las aceptó, está en su derecho. Después presentamos los proyectos de leyes el año pasado, no lo aceptaron. Y bueno, el camino que queda es juntar firmas, reformar la Constitución y que la gente se los imponga. Y entonces hoy, desde Vamos Uruguay, vamos a estar coordinando el trabajo que empieza el 19 de marzo para juntar las firmas. Queremos juntar muchas firmas rápidamente, porque creemos que si se juntan muchas firmas y rápidamente, el gobierno va a tener que escuchar que esto es un reclamo de todos los uruguayos, no de un partido, ni de un sector. Cuando lo roban o lo matan a uno, no le preguntan a quién votó. Lo roban o lo matan. Entonces, directamente, esa es la tarea. Pero no solamente eso venimos a hacer acá con Vamos Uruguay. Estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo el diputado AMI. Y también estamos hablando del futuro. A partir de la experiencia exitosa que hubo en Salto con Germán Coutinho, queremos seguir armando a Vamos Uruguay al partido en cada departamento a partir del interés de los temas municipales. Creemos que va a haber, en especial en un departamento como Soriano, en el cual evidentemente ya culmina los 2 años que la Constitución le permite seguir, va a haber lucha a nivel departamental, y creemos que como AMI no hay mejor administrador para el departamento. Y entonces eso no se puede hacer faltando 6 meses para una elección, sino que hay que empezar a trabajar en cada tema municipal, en cada tema departamental. Entonces también queremos hablar de esas cosas.